pasando? Pero bueno, al menos no tengo a ese man. Gasté las balas pendejamente, pero lo habrá valido. Debe haber venido de por allí. Okay. No tienes balas, pendejo calvo. Hay gente. Pendeja. Ah, bien. Bueno. Creo que tengo un problema y creo que al parecer no lo sé. Se me borró una parte del video. Y eso sí que es un problema. Así que no sé qué parte de video no vayan a ver. Estoy muy preocupada por eso. Tú otra vez. Así que vamos a ver. Vamos por el bote. Okay, aquí hay muchas cosas. Vamos a ver si se puede. Si se puede modificar. ¿Qué es esto? Jules, otra vez.
esos truenos suenan súper, súper, súper reales. O sea, súper, de verdad, me hacen sentir como, como si estuviera tronando de verdad aquí. Bueno, voy por mi bote. ¡Ay, mi bote! Asumo que por aquí es que hay que irnos. Sí. ¿Y ahora? Okay, que había que dar la vuelta. ¿Qué hay? ¿Zombies? A ver, solo así lo sabremos. De cosas hay aquí. A ver qué podemos hacer. Velocidad de fabricación, velocidad de movimiento. Cancelar como escucha. Bueno, vamos a hacer esto del modo escucha. Hay. Esto no se podía agarrar, ¿no? Y por acá. No. A ver. Uy, una tensión por aquí, debe haber algo. Ramón. Maldición. Okay. Voy a explorar el lugar y luego voy a ver si tengo algo para arreglar. Hay bichos grandes. ¡Grandes! ¡Es un gigante! ¡Malditos cabrones! Me preguntaba si estaban en Seattle. Oh, my God.
¿Abre la carta o no? Sí. Nos hemos encontrado un montón de villanos ahora, último. Bueno, luego podré hacer una colección si las encontré todas, por si acaso. Bueno, estoy un poquito molesta porque, bueno, les cuento. No sé, puede que sí, no sé, solo veré ya cuando edite o si puedo rescatar algo. Pero al parecer se me descargó el joystick justo y no me dejó guardar el clip de la... Entonces estoy un tanto como, ay Dios. O sea, no pude guardar esto. Así que seguramente falte una parte del juego. Y eso me tiene un poco molesta. Por fin. Eso es. Bueno, entonces tengo que bajar. Bien. Ay. Qué pendeja. Bueno, no sé si eso funciona. Igual nos van a escuchar si nos tienen que escuchar. Y vamos a la rueda ultra super gigante. No sé si ustedes alguna vez estuvieron en una marea tipo así. O sea, estuvieron en mar abierto y les tocaron olas así, por ejemplo, pero a mí me pasó. Es horrible. Sobre todo en una lanchita pequeña, porque estuve en una lanchita pequeña. Sientes como las olas son más grandes que la lancha y sientes como el terror, o sea, así, así, las super sufres. Generalmente cuando hay olas es nadar así por debajo. Suben, vuelven y se hunden. Pues no sé, lo estudié. ¡Ay Dios! Estamos llegando. Acabamos.
Dios, esto está denso. A ver si hay cosas por acá. Bien. Javi, ¿dónde estás? Quiero saber si tengo suficientes cosas. No tengo suficientes cosas, pero vamos a crear lo que ya tenemos. Vamos. Qué nervios, por Dios. Algo que se pueda correr hasta ahí. No lo sé. No se puede saltar ni nada. Bueno, debe haber una manera más fácil de pasar. Tal vez. Si no es esta, creo que toca sumergirse o algo así. Ok, aquí hay. Aquí vamos. Uy, solo hay por ahí, ¿cierto? Sí. Ay, pensé que esto era agua. Bueno, estamos en el acuario. Otra vez en un museo. Nunca he ido a un acuario. Como que, no sé, nunca he ido a un acuario. No sé qué tal sea. Vamos a ir por ahí, pero primero revisemos qué más hay por acá. No mucho. Ay, por Eli, a veces se debe estar como muriendo, o sea, esta niña. Ok, vamos a curarnos. Todo esto. Ay, Dios. Antes de ir por allá, que asumo debe ser por allá, vamos a ver qué hay por acá. Entonces hay cosas para curarse y todo. O sea, esa vieja está súper bien escondida. Me acordé de Nemo. Vivo en una anemónema. Una anemónema. Anemona. Nemonana. ¿Dónde? Toca tirarse ahí. Normalmente ya las caídas me dan una desconfianza. Siempre que se cae por alguna, lo que sea, ustedes ya han visto, escalera, lo que sea, o sea, sobrevive a los zombies más densos de la existencia. ¿Dónde diablos está? Bueno,
Deben haber cosas geniales por acá, pero bueno. A ver, Abby va a estar en el mismo lugar siempre, así tiene que me que tiene haber otro que... camino. No se puede. Desperdició una botellita. Correr aquí, no. ¿Cómo va? Por el ducto. ¿Hay forma de subir por el ducto? Siempre que le hago preguntas así, se les juro que me siento como toda una Dora la exploradora. O sea, debe haber alguna forma por el techo, por el suelo. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Bueno. Perdónenme si este capítulo queda algo incompleto. Subimos por acá. Ya vine por acá. Es que sí, Sara, no paras de ir hacia allá. Pero no sé, no se me ocurre nada más. A ver, alguna metidita. De pronto una llave. De pronto ustedes me dicen, Sara, ah, miren, si ven, por un ducto habían que encontrar, era como la entrada del ducto. Sí, definitivamente eso está horrible. Creo que eso es lo único que he odiado así del juego hasta ahora. Lo de los animalitos, o sea, sí, es verdad que pues son animales enemigos, pero parce, son perritos. No me siento bien lastimando perritos. Oh my god, ¿qué es esto? Dios. ¿Qué diablos pasó aquí? Oh. Y es como fresco. Bueno, creo. Asumo que lo es. ¿Qué más cosas hay? Oigan, no sé exactamente. What the fuck? ¿Qué está pasando? Vean lo que es todo esto. Ah, bueno, olvídenlo. Pensé que eran cuerpos. ¿Qué? Una luciérgana. Bloqueada. Okay.
yo no fui eso. Creo. ¿Es por aquí o era por el otro lado? La gente no regresa de esa isla. ¿Cuántas veces Abby arriesgó su vida por ti? Fue su decisión, no voy a ir allí. ¡Está bien! Regresa. Úndete, Owen. Manos arriba. Oh. ¿Dónde está Abby? Podrían sobrevivir, solo la quiero a ella. Mentira. Tú. Ven aquí. ¡Ven aquí, carajo! Señálame aquí dónde está. Oh, y luego God. Tú. Más les vale que coincida. Bien. ¿Qué haces? Igual ya debe estar muerta. No vale la pena. ¡Alto! Podemos hablar. ¡Retrocede! Señala dónde está. ¡Mierda, señala! ¡Agua! Oh my God. Ay, Dios. Oh my goodness. Dime dónde está Abby. ¿Dónde diablos está? ¿En qué? No. Oh my God. Ellie. Espera. Oye. Está bien. Ven, vamos. Ay, Dios. Vamos. Pobrecita. Está bien.